Hace muy pocos días se conoció el fallo, un fallo que ha sentado jurisprudencia, lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, una muerte por una picada ilegal. Rafael, un amigo. Fue un alivio, fue sacar la angustia de adentro cuando condenan a este asesino al volante. No son accidentes, son hechos de tránsito, porque si se puede evitar no es accidente. Esto se podía haber evitado como tantos otros. El tema de que sí, de que es ejemplificador y de que va a marcar casos a futuros que lamentablemente puede llegar a pasar de vuelta. La verdad, nosotros todo el tiempo estuvimos diciendo lo mismo, fue un asesinato en tránsito. Las picadas callejeras son realmente personas que salen con un arma a matar. Me parece que, bueno, este es el comienzo de algo que va a ser detener un poco estas picadas. Es el pensamiento que tenemos como familia, ¿no? Nosotros teníamos relatos aislados de un par de testigos que se acercaron, pero a medida que escuchamos todos los testimonios, porque a veces leer una causa es complicado y es difícil de entender. Mati llega más o menos a la mitad de la avenida, y yo creo que frena porque escucha los ruidos de los autos fuerte, porque todos los testigos contaron lo mismo, el ruido de motores, el ruido del escape fuerte. El Fiat Bravo que atropella a Mati, ya 100 metros antes empieza a abrir de contramano, porque ve bien, porque está iluminado, porque se constató que el asfalto está bueno, que está iluminado, que no había forma de que no lo viera. Lo atropella a la altura de la doble línea amarilla y lo tira allá, en la vereda. Este auto venía tan rápido que los otros autos venían corriendo, pudieron llegar a frenar. Este auto sigue, dicen que vuelve a salir arando, porque se ve que del impacto se frenó un poco, vuelve a salir arando y sigue su carrera como a 50 metros, o sea, 50 cuadras de acá. Creemos que los jueces hicieron su trabajo, por eso nosotros siempre repetíamos, exigimos justicia, no veníamos a pedir nada, veníamos realmente a exigir algo que hace muchos años muchos familiares vienen pidiendo. No puede ser que te maten a tu hijo y que el asesino de tu hijo o de tu familiar salga por la otra puerta antes que vos. Después de que muere Mati se creó una organización entre la familia y los amigos que es Malditas Picadas. Todavía no tenemos nada organizado, seguramente hagamos un acto de conmemoración, porque son 4 años y después del fallo ejemplar que dio el Tribunal Número 3 de San Martín, algo se va a hacer, seguramente con el apoyo de la municipalidad y la sociedad de San Martín. Lo principal es la juventud que nos acompañó, que eran los amigos de mi hijo y que hoy forman esta organización. Yo digo, siempre hay una juventud que es esta juventud que sale a matar, que no le importa nada, y hay otra juventud que realmente apuesta a la vida y no a la muerte como los que corren estas picadas, ¿no? Nunca bajaron los brazos y todos estos chicos son los que nos ayudaron a salir y estar hoy acá de pie, ¿no? She says, "I dance in the carpet, dirty little monster."